Hello, 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 hello. Can you hear me? Hi, teacher. Hi, good evening. Nice to see you. Welcome one more time. Thank you for being on time. Good evening, good evening. Welcome, nice. Thank you for your cameras, for the ones that are with the camera on. Thank you for this last week. My goodness, this is the last 3 more dates and we are gone. You know what is gone? So we are gone. When I say 3 more dates and it's gone, ¿qué les estoy diciendo? Que solo faltan 3 días más y terminamos. Y se termina, se acaba, right? It's gone, it's como hecho, okay? So, nice. Anyway, so... Let's see. Thank you. Let me see. We are 19. My goodness, alguien se salió, veamos más. But anyway, so I hope that you enjoyed your weekend. Espero que haya descansado, haya aprovechado el fin de semana y sobre todo que hayan trabajado en la plataforma. Okay, so let's start because time is running so fast y tenemos que terminar la última sección, pero sé que salimos en esta, en estos 3 more dates that we have, right? So, thank you, Elsie Patricia. What's today's date, Elsie Patricia? It's Monday, 12th, September 2022. Okay, September, today is Monday, right? It's Monday, September the 12th, right? The 8th. 12th. There you go, 2022. There you go. So let's start with the attendance. Like always, I have to, aunque no quiera, tengo que pasar la asistencia. So voy a revisar el trabajo de plataforma. Debe de estar completo, aunque veo ahí que les han pedido que esté para... miércoles a las 10 de la mañana más tardar, pero igual, ¿verdad? En teoría sería el miércoles todo el día, pero ellos lo piden antes para poder enviar las notas, dice. Let me see the attendance. So, Andrea Gabriela. No está Andrea Gabriela. Carlos Edgardo. Present, teacher. Thank you, Carlos. Then we have Claudia Elizabeth. No. Edwin Edgardo. Present. Thank you, Edwin. Elsie Patricia. Elsie, ahí está. Eric Omar. Present, teacher. Thank you. Eric Omar.
Eric Omar, pareció ver que estaba conectado, ¿no? It is Janet. It is Janet. No. Jennifer Tatiana, por ahí la vi ya. Present, teacher. Thank you. Teacher. Yes. Hello. Este, el porcentaje de asistencia lo va a dar ahora. Sí, ya lo voy a verificar. Ah, bueno. Solo gracias. Voy a pasar el attendance. Ok. Nice. Jessica, Sarai. No. My goodness, hoy ha sido el día de los que no hay nadie. Lo que pasa es que estoy pasando lista temprano. Jorge Alberto, ahí está Jorge. Present, teacher. Thank you, José Alexander. Present, teacher. Thank you, Carla Lisette. Present, teacher. Nice. Carla Stephanie. I'm here, teacher. Thank you, Leticia Aide. Present. Thank you. Linda Beatriz. Linda no está, me parece extraño. Luis Eduardo. I'm here. Thank you. Mayra Xiomar. Present, teacher. Thank you. Marixa Elizabeth, por ahí la vi ya. Nice. Nelson Pineda. I'm here, teacher. Thank you, Nelson. Rosa Karina. Present, teacher. Ay, Rosa Karina se fue de parranda el viernes. Ok. Santos Carlos. Present, teacher. Thank you, Sarah Elizabeth. Present, teacher. Thank you, Sofía Michelle. Present. Thank you, Sonia Rebeca. Present. Thank you, Toyita Eunice. Present, teacher. Thank you, Wendy Paola. Present, teacher. Thank you, Jocelyn Yvette. Present, teacher. Thank you. Igual Jocelyn se fue de parranda con Karina. Nice. Bien, les voy a mencionar así rápidamente el porcentaje. Deje ver si me están viendo o me veo negra. Pues no, si me están viendo. Bye. Que a veces cuando me muevo de pantalla en la computadora, quizás como el reflejo, no sé, la cámara, me pongo ahí con los ojos como que soy un sopiloto. Teacher. Hola, linda Beatriz. ¿Y usted por qué no me contestó? Porque no me daba la máquina y tengo problemas, entonces me conecté al celular por eso. Ah, vaya, ya decía, porque es que yo la vi que estaba y yo dije, qué raro que no contestó, pero sí. Sí, es que ahí la máquina me está dando problemas, entonces por eso agarré el teléfono mejor, pero cuando me conecté ya había pasado. Sí, pero ahí tiene su asistencia, no se preocupe. Gracias, teacher. Bien, le voy a decir rápidamente porque hay que avanzar, pero... felicito a varios que ya están en el 80%, es decir, que ya con el porcentaje de asistencia, pues ya pasaron. Habría que ver el porcentaje de la plataforma, pero pues acá es un buen avance, ¿ok? Varios ya están en un 80 o arriba, ¿ok? El máximo tiene 81... 67 más o menos por ahí, o sea que ya tiene que andar su asistencia arriba del 80. Si usted no anda en el 80 aún, quiere decir que usted está obligado a conectarse ahora, mañana y el miércoles, porque esos minutitos le hacen falta para llegar al 80. Pero rápidamente voy a mencionar nombre y el porcentaje que usted tiene. Andrea Gabriela, 80-21. Carlos Edgardo, 73-85. Entre los tres clases que faltan, llega. Claudia Elizabeth, 52-40, bastante bajito. Edwin Edgardo, 75. Con las clases de ahora y mañana, llega. Elsie Patricia, 81-04. Muy bien. Eric Omar, 60-21. Prácticamente tiene que estar obligado en las tres sesiones que faltan. Iris Janet, 71-77. En las tres clases que faltan llega. Jennifer Tatiana, 72-40. Igual con las clases que faltan llega.
Jessica Saraí, 7219, igual. Jorge Alberto, 7490, creería que con la clase de ahora llega, Jorge. José Alexander, 6939, algo bajito. Carla Lisette, 6750, igual, un poco bajito, Carla Lisette. Carla Stephanie, excelente, 8125. Leticia Aide, excelente, 8167, creo que es la que el porcentaje más alto. Linda Beatriz, 7948, con los minutos de ahora se pasa del 80. Luis Eduardo, 8125, muy bien. Mayra Xiomara, 8063, muy bien. Marixa Elizabeth, 8125, muy bien. Nelson Pineda, 8104, muy bien. Rosa Karina, 6656. Está obligada a conectarse los tres días. Santos Carlos, 7427. Entre ahora y mañana llega. Sara Elizabeth, 7427. Creería que entre ahora y mañana llega. Sofía Michelle, 7917. Mañana llega ya al 80. Sonia Rebeca, 6750, tiene que estar en las tres sesiones que faltan. Toyita Eunice, 8052, muy bien. Wendy Paola, 8042, muy bien. Y Jocelyn Yvette, 6440, está prácticamente obligada a no faltar a las últimas sesiones, porque pues sí, ya no hay más, y en estos minutos es que ustedes tienen que llegar al 80, ok, eso usted ya lo sabe, no está de volver a repetir que ese es su, su venga, ese es su espérenme, alguien aquí. Ay, José Alexander, no se le escapa nada. Teacher, hola. Yo, ¿me puede repetir cuántos que tengo? Sí, deje ver en este momento. Vamos a mirar acá. ¿Dónde está Linda, Linda, Linda Beatriz? 7948, o sea, casi 80. Ya mañana usted va a estar en más de 80. Bien, ahora déjenme cargar acá el progreso individual para ver el porcentaje de plataforma. Yo sé que muchos de ustedes ya... ya lo terminaron, pero necesito validar que sí, pues que sean todos, y si hay alguien que no ha terminado, pues ver si se le puede ayudar en algo, será que hay alguna dificultad de algo o cuál ha sido el problema por el cual no ha finalizado. Dejen ver acá, este es el grupo 3. Vamos a ver la parte de instructor y vamos a ver aquí, tiene que aparecerme. Espérenme que no me aparece esta cuestión aquí, ¿por qué será? Bash. Aquí está, me estaba yendo por otro lado. Bien, aquí dejen, ahorita está cargando. Y qué bonito ver un montón de cienes. Bien, solamente aquí voy a mencionar el que esté pendiente. Si no lo menciona, porque usted está más que perfecto y veo bastantes en 100. Claudia Elizabeth, no sé si ya habrá ingresado. Claudia Elizabeth no está. De ahí, bastante bien, wow. Mayra Xiomara, ¿está? Sí, teacher. Mayra Xiomara, ¿usted me le hace falta el examen final nada más? Sí, solamente eso. Pero hoy o mañana lo termino. Sí, porque de ahí todo lo tiene arriba de 90 y varios 100. Solo el examencito me le falta, ya entre hoy y mañana lo termino. Sí. Bien, sí. Luego cienes y siguen cienes aquí. Deje ver si
En la página 2 habrá algún alma pendiente. Y sí, Rosa Karina está por acá. Sí, teacher. Vaya. Igual usted, Rosa Karina, bastante bien, nada más me le hace falta el examen final. Sí, porque sí. De ahí todo lo tiene 96, solo la unidad 5 la tiene en 83. Está arriba de 80, pero si la puede mejorar, sería bueno. De okay, ahí, teacher. Vamos a ver. Toyita Eunice. Sí, teacher, yo hoy me voy a poner al día porque ayer, el fin de semana, no pude, teacher, por okay. Trabajo, pero hoy y mañana lo termino. Vaya, Toyita, está bien. Usted prácticamente solo me le falta la unidad 5 y el examen. Bueno, entre ahora y mañana creo yo que sale. Sí, then, nice. Then the rest. So, si no los he mencionado, es porque usted ya terminó. Y qué bueno, lo felicito. La verdad que excelente trabajo porque han logrado terminar antes de tiempo, ¿verdad? Creo que sí, serían el mejor grupo que he tenido hasta el momento en cuestión de plataforma, porque tengo otros grupos que, sin mentir, les digo que van a quedarse en vela preparando la que preparen una olla de café porque los voy a dejar desvelándose y ni aún así. O sea, a veces me ha tocado con ustedes, creo que en este grupo ni en el módulo anterior, a nadie tuve que mandarle así como un mensaje privado diciéndole, hey, mire, trabaje. Y en otros grupos, créanme que ahí ando viendo cuál es el número de fulanito y esta persona quién es y a llamarle porque, o sea, mi deber es que todos ustedes trabajen en la plataforma y que todos ustedes, obviamente, lleguen arriba del 80, o sea, esa es mi meta, que todos acá lleguen arriba del 80. Entonces, cuando alguien no llega, es como, ¿por qué no le ayudó? ¿Por qué no le preguntó o algo, verdad? Pero la verdad que lo felicito porque logran terminar incluso antes de tiempo. O sea, son dos personas nada más por ahí que, pero, o sea, lo que le hace falta, yo sé que no es nada, pues lo van a hacer rápidamente. Solo hay una persona que sí me preocupa, pero no sé, ¿verdad? Habría que ver con ella si va a terminar el módulo, porque sí le falta un poquito, pero de ahí los demás, bastante bien. Bien, ya les mencioné ahí rápidamente. Progresos de plataformas, asistencias. Y esto. Bien, so let's continue, ok. Tenemos que terminar acá la sección que tenemos pendiente, que prácticamente la terminamos porque le hicimos en la lectura, si no mal recuerdo, ¿verdad? Por aquí nos quedamos. Leímos, pero ya no hicimos las answers, ok. Ya ni se han de acordar ustedes de esto, pero bueno. Leímos about Kelly, Robert, and Erin. Dios mío, ¿qué le estoy haciendo a esto? Espérenme, qué sombría esto, no sé cómo. No sé qué le hice, permítanme. Vamos a volver a cargarlo porque me lo puse en tono más. Bien, so we are going to continue with the next section, okay? So el self-paced, ya se sabe que ese es suyo, ¿verdad? O sea, eso no lo vamos a resolver aquí porque pues no nos da el tiempo, okay? Pero usted en su tiempo de ocio, en su tiempo de vida que usted tenga ahí libre, tiene que avanzar aquí en esta parte. Estos ejercicios son para ustedes. Bien, let's see. The last section is where were you born? Okay. So where were you born? Suena un poco extraño, like where, right? Pero no es igual. Mire, where, la WH question del lugar, right? Y where, ¿quién sabe qué es where? ¿Quién se acuerda del pasado de los verbos?
Verbo to be, teacher. Ah, muy bien. El verbo to be, ok. El verbo to be, it's in present. Was, where, is in past, right? Los que han estado estudiando el pasado de los verbos, ahí lo identifican, ok. Esta es una question. Where were you born? ¿Dónde naciste? Ok. ¿Dónde naciste? Esa es la question, ok. No me va a decir usted en el hospital, sino que le están preguntando el lugar. I was born in El Salvador, or I was born in San Salvador, right? So, esa es la pregunta. ¿Dónde nació? Where were you born? Ok. So, vamos a ver. Seguimos hablando de pasado, ok. So, where were these people born? Ok. All of them are famous in a way, right? So let's see if you know them, okay? No sé si usted los conoce, probably no a todos, pero más de alguien debe de conocer. So let's see, Jocelyn Yvette. Let's see, number one, read the name and tell me where do you think that this guy was born? Jocelyn? China? Uh-huh. But read the name. Léame el nombre, la el okay. Occupation. Is a Miyak. Is a Miyak designer. Designer. Okay. Tendría que decir he born. He was pasado. Él he nació. Was. He was. He born. Was a China. He was born. In. He was born in China. China. Okay. China. So he was born in China. Okay. Bueno, dejémoslo ahí. Vamos a ver si es cierto que nació en China. Let's see. Carla Stephanie, number two. Shakira singer. She was born in Colombia. Perfect. Okay. She was born in Colombia. Eso sí estamos seguros, right? She was born in Colombia. Nice. In Colombia. Edwin Edgardo, thanks. Number three. Thank you, Stephanie. Song Joong-Fat, actor. He was born in China. Okay, China. He was born in China. Probably the other one was from Japan, right? So ahí habría que hacer el cambio. The next one, it's for Jorge, number four. Salma Hayek, actress. She was born in Mexico. Okay, she was born in Mexico. Okay, so Mexicana, la Hayek, right? So nice. Sonia Rebecca, the last one, number five. Okay, Ronaldo is an athlete. He was born in Brazil. Okay, perfect. Yeah, it is, right? So he's from Brazil, so he was born, okay? So les voy a compartir el was y el where. Alguien me puede decir, ay, pero es que yo me confundo, ¿ok? So, acá, igual como lo mencionamos en el presente simple, tengo dos verbos, porque es un verbo. No sé si alguien ha escrito en el grupo. ¿Por dónde estará este grupo? Mándenme a alguien ahí un mensajito en el grupo para ver dónde está entre tantos grupos aquí. Was and where. Thank you. Nice. Luis, Eric. Qué eficientes. Luis. Nice. So, was and where. So, ya dijimos que was and where es el pasado, ¿verdad? Es el pasado de el verbo to be. Como estamos hablando en pasado, obviamente. Mire, was. Yo voy a usar el was para los sujetos de I, he, she, it.
y voy a usar el where para un you, un we, un they. Ok, so quiere decir que yo voy a decir I was born, yo nací en tal parte, ok, pero yo quiero decir que ellos nacieron, they were born, ok, so vean acá, es lo mismo, las terceras personas y en este caso agrego I y voy a usar was. Ok, where va a ser para los otros sujetos plurales en you. Ok, so eso tiene que estar claro. Ok, so por eso acá mire, where, porque where these, este ya lo vimos, right, que este es un plural, no es una persona. Si aquí dijera dónde nació esta persona, y sí, where was this singular person born, pero como aquí son varios, ¿verdad? Aquí no es solamente unos, por eso estamos hablando de where. Ok, vamos a ver, acá tenemos un otro ejemplo. Vamos a ver la conversación y por acá viene, miren lo que yo le acabo de mandar, solo que aquí lo presenta como el pasado de be, que es lo que estamos viendo. Bien, let's see. I was born in Korea. Ok, I was born in Korea. This is a conversation between Shunk and Melissa. And it says, where were you born, Melissa? I was born in Korea. Oh, so you weren't born in the US? No, I came here in 1999. You were pretty young. Yes, I was only 17. Did you go to college right away? No. My English wasn't very good, so I took English classes for the 2 years first. Well, your English is really good now. Thanks. Your English is pretty good too. Yeah, but I was born here. Okay, nice. So do we have new words right here? ¿Habrá alguna palabra que usted no la conozca? Hello, no. No. Okay. So nice. Let's see. Vamos a practicar. Creo que no, o sea, el was y el where que lo estamos viendo. No nuevo porque ya lo hemos visto, pero quizás es la parte que está resaltándose en esta conversación. Vamos a ver, Luis, no le hemos preguntado. Luis, you will be Chunk. And Sarah Elizabeth, you will be Melissa. Okay, so go ahead, Luis and Sarah Elizabeth. Okay. Where were you born, Melissa? I was born in Korea. I was born in Korea. Oh, so you weren't born in the U.S. No. Ay, pero aquí está. Aló, sí. No, I come here in 1999. You were pretty young. Yes, I was only 17. Did you go to college right away? No, my English was not very good, so I took English class for 2 years first. Well, your English is really good now. Thanks. Your English is very good too. Yeah, but I was born here. Hey, okay. Nice. So English. Okay, your English. It's pretty good. Remember que siempre que ustedes vean un signo de pregunta, tiene que hacerse esa entonación de una pregunta, right? Igual, ya les he dicho que el inglés es un idioma bastante
emotivo, exagerado podría ser para nosotros, porque nuestro español es bien plano. Así le decimos nosotros, el español es bien flat. Y ya se los he dicho, usted está alegre, pero no suena alegre. Ah, qué bueno, ¿verdad? Pero en inglés, usted puede escuchar en unas películas, oh my God. So, hacen un énfasis, right, en algo que les da una emoción o algo. So, tenemos que aprender nosotros a hacer esa entonación. Ok, bien, because of the time, solo tenemos espacio para una práctica más. Vamos a ver, Marixa Elizabeth, you will be Melissa. Y vamos a ver un niño que tengamos por aquí. Nelson Pineda, you will be Chunk. Go ahead, please. Okay. Where were you born, Melissa? I was born in Korea. Oh, so you weren't born in the US? No, I can hear 99. You were pretty young. Yes, I was only 17. Did you go to college right away? No, my English was very good, so I took English classes for 2 years first. Well, your English is really good now. Thanks. Your English is pretty good too. Yeah, but I was born here. Okay, nice, thank you. Okay, en los pasados de los verbos, okay, so the past, right? So, por ejemplo, acá, let's see, I came, okay, come es el presente, came sería el pasado, okay? So, ahí la pronunciación de los pasados tenemos que practicar un poquitito, okay? So, then college, okay, college. Aquí suena un poco extraño, pero es como classes, right? So, classes, like Spanish, okay? Porque está en plural. My English classes, okay? First, okay? Ahí vamos bien. So, let's move on, okay? Por el tiempo tenemos que continuar. Now we have statements with the past of be, okay? So, es decir, oraciones con el pasado del verbo to be, okay? Yo ya sé que I am, he is, we are, es el presente, okay? Ahora, el pasado sería, si el verbo es ser o estar, este sería fue, estuvo, pasado, ¿verdad? Él estuvo comiendo pupusas, él fue a bailar, ok, esa sería la traducción del pasado del was and where, right, to be, pero en pasado, ok, was and where, estuvo, fueron o fue, dependiendo del sujeto. So, ayúdenme, please, Carlos Edgardo, read the two sentences, right here in the positive one and also the negative. Please. I was born in Korea. I was born in the US. Okay, nice. So it says right here, I was born in Korea. I wasn't. Okay, so esta es la contraction, right? So usted me puede fácilmente decir was not y está bien. Pero acordémonos que siempre al momento de hablar, preferible, recomendable en las contractions, right? So I wasn't born in the US. So continue, Santos Carlos, with the next one. Positive and negative as well. You were pretty young. You weren't. Very old. Okay, nice. It says right here, you were pretty, okay? Pretty young, pretty, okay? Ese pretty me va a decir alguien, mire, pero eso que no es bonito. Sí, es bonito, pero no es solamente esa
ese significado para la palabra pretty, ¿ok? Creo que ya lo hemos visto, no sé si en este grupo, que es como un énfasis para el noun, que sería John, ¿ok? Tú eras bastante joven, ¿ok? You were pretty young, ¿ok? Tú eres bastante joven, ¿ok? You weren't very old, ¿ok? No eras muy vieja, en este caso, como en la conversación, right? So, igual acá, weren't, ¿ok? Weren't, es el were not, ¿ok? So, esa sería la forma con contraction. So, let's see, continue, Linda Beatriz, the third one. She was 17. She wasn't in college. Okay. Okay, so she was 17. She wasn't in college, okay? Nice, continue, Toyita Eunice, the next one. Okay, teacher. We were born in the same year. We weren't born in the same country. Okay, we were born in the same year and we weren't born in the same country. So, ahí estamos viendo el uso de los sujetos, right? When we are going to use was and which subjects we are going to use for the where. So, the last one, Paola, please. Teacher, I am lost. ¿Podría indicarme dónde estaban? Right here, the last one, right here. These two sentences. They were in Korea in... Don't remember. My goodness, numbers, Paola. Los números. Solo vimos, ¿verdad? El módulo pasado, creo ya. Bueno, usted no, pero números. Pero es que la cantidad no, o sea, en sí, teacher, no recuerdo. O sea, la cantidad. Ok. Para cuando son los años de nacimiento de la persona, hay dos opciones, ok. Normalmente, un americano le va a decir 1999, 1998. Normalmente, ellos así dicen una fecha. Oh, it wasn't the 2020, ok. It wasn't 1999. Ok, raramente alguien le va a decir como nosotros decimos en español, yo nací en 1980 y lo que sea, right? Yo nací en 1990 y lo que sea. Nosotros lo decimos así, nosotros no decimos yo nací en el 1998, pero ellos sí, ok, aunque pueda que alguna vez alguien le diga, oh, it's 1998, ok. So continue, Paola, the next one. Okay, they were in Korea in the 1999. Yes? 19, porque si usted 19. Me dice 90 es 90. 1998. Okay, they were in the US in 1998. Okay, perfect. So nice. Thank 1998 you. Or 1998. Okay, so okay. Nice. Y acá ve, acá está lo que les mencioné, las contractions, right? Wasn't, was not. Weren't, were not. Okay, so let's do the exercise. Okay, so lo vamos a hacer así en corto, okay, de una vez. Melissa is talking about her family. Choose the correct verb forms. Then compare with a partner. So, aquí tenemos dos opciones, okay. Vamos a ver si es was or were. Usted lo que tiene que ver es el sujeto, okay. ¿Cuál es el sujeto que le corresponde? So, let's see. ¿A quién no le hemos preguntado? Leticia, Aide, now con, start with the first one, okay? Okay. My family and I were all born in Korea. We weren't born in the US. Perfect. Thank you. Ahí. Nice. Ahí es where al inicio en el ejemplo, porque estamos hablando de mi familia y yo.
¿ok? No soy solo yo, sino que mi familia y yo. Entonces, ese es un we, ¿ok? We're all born in Korea. So, we weren't born in the U.S., ¿ok? So, let's see. Continue, Sofía Michelle. ¿Sería desde dónde? U.S.? Yes. I was born in the city of Incheon, and my brother was born there too. My parents. Ay, 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 déjale un pedacito a otro. Bien, ajá, nice. I was, right? Clarísimo, sujeto. I was born in the city of Incheon, and my brother was. My brother es un he, right? My brother was born there too. Okay. Continue, José Alexander, por ahí lo vi. José Alexander, continue with the last two. They. Right here, there are two. My parents. My parents weren't born in Incheon. I say. Continue. They were born in the capital. Perfect, thank you. My parents weren't, right? Weren't born in Incheon. They were born in the capital of Seoul. Creo que vamos bien, ok. Acá solo está que usted identifique el sujeto y sepa cuál es el be en pasado que le corresponde, así como lo hizo allá en el módulo 1 con el verbo to be. Now we have questions, ok. Asimismo, como usted hace preguntas, are you happy? Are we students? Is she nursed? Esas preguntas que usted hace con el verbo to be en presente, igual hay para hacer las preguntas en past, right? Be, but with past, ¿ok? Es decir, el was y el where, ¿ok? Por ejemplo, where are you born in the U.S.? ¿Ok? Y se pueden mezclar con las WH questions, que ya también ustedes conocen varias WH questions, right? Vean acá, nos lo pone, porque alguien me puede decir, mire, pero ¿y aquí qué dice? Porque en la pregunta decía, where, ¿dónde? ¿Ok? Pero aquí también, were you born in the US? Pero que aquí como que va más clara, más específica la pregunta. ¿Naciste en los Estados Unidos? ¿Ok? Were you born in the US? Y igual, como yo ya se lo he dicho, si le preguntan con el do, responde con el do. Si le preguntan con el can't, responde con el can't. Si le preguntan con el did, debe de responder en el, con el did en pasado. The same story right here. Si yo le pregunto a usted, were you happy in the party? Usted me va a decir, yes, I was. ¿Ok? O no, I wasn't. No me puede decir, yes, I am. Porque yo le estoy haciendo con el where del pasado del verbo to be. Por lo tanto, su respuesta va a venir en el verbo to be as well in past. ¿Ok? Were you born in the US? Yes, I was, or no, I wasn't. Ahora aquí, where were you born? Aquí ya lo mezclan con una WH question, right? ¿Dónde naciste? I was born in Korea. Okay. Then it says, was your brother born in 1984? So es bien específica. ¿Nació tu hermano en el año de 1984? Yes, he was, or no, he wasn't. Okay. When was he born? ¿Cuándo nació él? When was he born? Oh, he was born in 1985. Ok, aquí sí ya le está preguntando cuándo nació él. The last one says, were your parents born in Incheon? No, they were. I'm sorry, yes, they were, or no, they weren't. And what city were they born in? ¿En qué ciudad nacieron ellos? Ah, they were born in Seoul. Ok, nice. Vamos a ver si logramos completar esto, ¿ok? Eso sí lo vamos a hacer quizás rápidamente, así en unos grupitos.
¿Qué vamos a hacer? Complete the sentences, ¿ok? We have to complete the sentence with was and where, ¿ok? Ahí usted decida si es was or where, dependiendo del sujeto, pero estas ya son preguntitas, ¿ok? Preguntitas. Déjenme crear rapidito aquí los grupos, lo vamos a hacer un poquito numerosos para que hayan más y lo terminen más rápido. Ok, igual mando la captura acá al grupo por si alguien no tiene el manual o esto a la mano, lo pueden ver acá. No sé si está claro qué es lo que vamos a hacer, completar con was o where. Ok, so let's do it right now.
Ok. Welcome back. Creo que sí lograron terminar. Vamos a ver. Y el que no, mala suerte, le va a tocar ahí adivinar las últimas. Let's see. Number one is the example. So where are you born in this city? Okay, where are you born in this city? Luis, number two, please. Okay. When were you born? When, where are you born? Okay, there you go. Jose Alexander, number three, please. Where were your parents born? Okay, so where were your parents born? Nice. Santos Carlos, the next one. When was your mother born? Mm-hmm. Let's see, number four. When was your mother born? Okay, there you go. Nice. Let's see, the next one will be for Jorge Alberto. When was your father born? Perfect. When was your father born? Marixa Elizabeth? Six. Sería, was you... You and your family, no, Marixa? Perdón. Where you and your family is the city last year. Perfect. Where you and your family, porque ahí sería este... Mm-hmm. Ellos, right? O sea, yo y la familia son varios, right? Nice. Nelson, the next one, seven. Seven is where were you at this school last year? Okay, were you at this school last year? Mm-hmm. Estuviste tú en la escuela el año pasado, right? Nice. Let's see. Edwin Edgardo, number eight. Who were your first English teacher? Let me see. Who was? ¿Quién fue? Who was your first English teacher? Si fuera plural, sí, pero es solo un maestro, ¿ok? Who was your first English teacher? ¿Quién fue tu primer maestro de inglés? ¿Ok? Nice. Rebecca, Sonia, please, number nine. Estoy en mute, perdón. Sería, what nationality was your first English teacher? Okay, what nationality was your first English teacher? There you go. And Paola, the last one is for you. Okay, is what was he or she like? Okay, what was he or she like? Okay, let's see, Jocelyn Yvette. Dígame la traducción de la número 10. ¿Cómo traduciría usted esa pregunta? What was he or she like? No. Jocelyn? No sé, teacher. Okay, ajá. José Alexander, go ahead. ¿Qué es lo que a él o a ella le gusta? José Alexander. Vamos a ver, le vamos a preguntar a alguien más. Espere. Le vamos a preguntar aquí a Elsie Patricia. Sálvenos, por favor. Tenemos 4 minutos para descifrar eso. ¿Qué te gustó él o ella? Michelle, vamos a ver quién da más. Sofía Michelle. Ajá, Sofía Michelle, ¿usted qué piensa?
Nada, dice Sofía Michelle. ¿Quién era él o ella? ¿Quién dijo eso? No. Yo, Carlos. Carlos, ¿quién era él o quién era ella? Sería como él o ella. Ah. Sería como era él o ella. Perfecto, ok. Y esto yo recuerdo que lo he mencionado en clases anteriores, tal vez no en este módulo, pero sí, teacher, lo he mencionado. Teacher, ajá. No se preocupe, algún día vamos a sacar casta, usted no se preocupe. Porque por eso me detuve ahí, porque yo recuerdo que un día pasó una pregunta así, solo que era en presente, y todos dijeron que qué te gustaba, porque vemos el verbo like, de gustar, pero yo les dije que eso no es solamente el único significado de esa palabra. En este caso, what was he or she like? ¿Cómo era él o ella? Ok, por ejemplo, si yo le recuerdo que le dije en ese momento, si yo le pregunto, what is your mother like? Yo no le estoy preguntando qué es lo que a su mamá le gusta. Le estoy preguntando cómo es. Ya empieza usted a decirme, ah, mire, ella es alta, delgada, enojada, alegre. Usted empieza a describir a la persona, ¿ok? Esto es lo mismo, solo que en pasado. ¿Cómo era él o ella? Ah, él era muy bueno, ella era muy trabajadora. Y empieza usted a describir a la persona, ¿verdad? ¿A José Alexander? Sí, solo una pregunta que en cuanto a eso, ¿verdad? Dice que la traducción es cómo era él o ella, pero mi duda surge por qué se lee de esa manera, porque what significa qué. Y el who parece que es cómo. Ajá, pero aquí no está el who, aquí está el what. Vale, okay. Entonces, porque ¿qué? Si está el what, se lee cómo, y entonces el what significa qué. Ah, pero es que eso se lo da el was. Acuérdense que el was es fue o estuvo, ¿ok? Dependiendo del sujeto, ¿ok? Entonces aquí la traducción, o sea, no deberíamos de traducir. Yo lo hago para que a usted se le quede, pero en sí la traducción a nuestro español no siempre va a ser perfecta, ¿ok? Y diga. Miss, pero también like es como. Exacto, es que usted busca like y va a buscar ahí todos los meanings que puede tener. O sea, gustar es lo que primero aprendo. Ah, que me gusta, what do you like? Pero no es, el like tiene, como dice Rebeca, el significado de qué. Ok, entonces aquí como es en pasado, yo no puedo decir que cómo es él, sino cómo fueron en pasado, right? Por el guaso, cómo era él o ella. Paola. Teacher, mi pregunta era similar a la que estaba haciendo José, y usted dice, o sea, no tenía por qué traducirlo, pero, o sea, sí me llama la atención de saber realmente qué significa cada uno, para saber cuándo lo voy a aplicar o en qué momento, el was o where. Ya sé que cada uno, el was va con I, he, she, it, y where con you, we, they. Pero, ¿cómo voy a estar segura en qué momento aplicarlo? Es lo que todavía no mucho me queda. Bye. Recuerde, Paola, que esto es pasado, ¿ok? O sea, usted no va a utilizar was and where, aunque más adelante ustedes van a ver un tema que va a cambiar esto un poco y usted va a decir, ¿qué? ¿Por qué? Yo decía I was, pero ustedes van a ver más adelante un tema que es cláusulas, ¿ok? Las cláusulas, if conditional. Y ahí cambia la cuestión porque ahí digo I were. Y usted dice, pero es que la teacher dijo que era I was. Sí, pero con ese tipo de estructura de las condiciones, ahí cambia. Entonces, exceptuando esa opción que menciono de los conditions, siempre que usted tenga algo en pasado es que usted va a usar el was o el where. Si usted está hablando en futuro, usted está hablando en presente, usted está hablando en continuo, aunque existe el pasado continuo. I was eating pupusas when la 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 la.
existe ese tiempo también, que no lo hemos visto, pero sí, lo van a ver ahí también cuando usted esté viendo el pasado continuo, que es el was y el were con el verbo en ing. ¿Ok? Pero ahorita, Paola, con que usted reconozca que el was y el were es para pasado, el verbo to be en pasado, hasta ahí está bien, porque van a seguir viendo otros detalles más adelante, pero no les puedo decir más porque lo voy a confundir. Ahorita usted tenga en mente que el was y el were es el pasado del verbo to be, que es fue o estuvo, fueron, estuvieron, fue, dependiendo del sujeto. ¿Ok? Thank you. Alexander, go ahead. Sí, sí, solo por último. Entonces, la forma de poder interpretar una oración o una pregunta va a depender bastante de los complementos que esta tenga. Porque en este caso, esa pregunta se presta bastante para generar ambigüedad, ¿verdad? Entonces, definitivamente. La interpretación dependería de los complementos que ella lleve. Siempre. Podría ser. Y también el contexto, ¿verdad? El contexto. Y el problema de nosotros cuando estamos aprendiendo inglés es que tendemos a querer traducir literal. Y que yo quiero traducir y esa A, ¿cómo lo traduzco? Y ese D, ¿cómo lo traduzco? O sea, queremos ir así como que palabra por palabra y no es español, este es inglés. Entonces, a veces uno lee un gran párrafo y uno lo dice después en español en 3-4 palabras. O sea, porque no es traducción. Ahora, si usted se especializa en traducción, interpretación, ahí sí. Ahí le van a contar la traducción textual, palabra por palabra, pero este no es clase de traducción e interpretación donde usted va a trabajar de traductor, ¿verdad? Pero, o sea, lo que nosotros hacemos es evitar en sí la traducción, porque no es lo recomendado que usted empiece a traducir letra por letra, pero sí tiene usted que tener la idea, el contexto de lo que está leyendo, porque si no, por eso yo siempre les digo, ¿hay alguna palabra que no entiendan? Porque yo asumo que usted está comprendiendo lo que ahí dice. Tal vez una palabrita se le escape por ahí, pero en sí el contexto usted lo debe de entender. Entonces, ahí, José, no nos preocupemos en el traducir. Más bien, preocupémonos en entender lo que ahí dice en inglés, para que yo piense en inglés y no esté, ¿qué digo en español y cómo lo traduzco a inglés? Porque ahí el hámster está trabajando para dos lados. En cambio, si yo empiezo a pensar y comprender en inglés, se me va a hacer más fácil. Y no tiene que traducir. Ahora, ya le dije, si usted quiere ser un intérprete, ahí sí. Usted va a ir a clases de traducción, que ahí es otro rollo. Pero este no es el caso, ¿ok? Bien, ya los estoy desvelando 4 minutos, pero necesito validar la asistencia nada más de un par de almas por acá. Andrea Gabriela. Present, teacher. Thank you. Claudia Elizabeth. Present, teacher. Thank you. Eric Omar. Present. Thank you. It is Janet. Present, teacher. Nice. Jessica Sarai. Present. Nice. Thank you. Hey, we have full house today. Full house. That means no one is absent. Presentes todos, okay? Bien. Time is over. Ya 5 minutos de desvelo. So see you tomorrow. Mañana hay clase. Mañana estamos casi al final del módulo. Y miércoles hacemos el cierre. Miércoles hay que peinarse, okay? Mañana todavía. No, el miércoles hay que peinarse porque vamos a tomar la foto, ¿ok? So, see you tomorrow, ¿ok? Bye-bye. Take care. Bye. Good night. See you tomorrow. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you.